11 años más o menos, me llevaba a las regatas de botes nativos. Desde los 12 años empecé a navegar sunfish, con una vela que él mismo hizo, porque en casa nos queríamos jugar humilde, no había dinero para estar gastando en botes. La vela me fascina porque es un deporte que no hace ruido, uno siente el ambiente, la brisa, y está con el mismo ambiente. Mi pasión siempre ha sido el mar. Algo que lleva, ya la tengo en la sangre, de generaciones. Está en la familia. Estas son las formas, unas pruebas que yo estoy haciendo ahora mismo para ver si los botes más picados cogen más o cogen menos que un bote plano. Esto es un bote plano. Menos cuerpo en el agua, más velocidad. Mi papá, cada vez que se ponía a construir cualquier cosa, ya yo sabía que lo que está construyendo tenía que ver con un velero. Y me le pegaba siempre al lado. Y él siempre me decía, lo mejor es observar. Nunca quedarte con una duda. Mi padre, don Pepe Tejero, este fue el que empezó a fabricar las embarcaciones estroncados, como estábamos hablando, un bote nativo. Y pues él era un carpintero de Ribera. En Puerto Rico, en particular la pesca, hasta mediados del siglo XX se practicaba en barco de remo y en barco de vela, antes de la llegada de los motores. Y los barcos eran todos barcos nativos. De ahí es que de hecho evoluciona la chalana, evoluciona el diseño de estos barcos nativos que están trayendo a su vez de generación en generación características de construcción naval de siglos anteriores. Inclusive en el libro Our Island Under People, un libro de 1899, están hablando de la bahía de San Juan. Y el autor dice que a él le asombra la pasión que tienen los locales por la vela y por competir unos contra otros. Que tú tienes ya dos veleros en el agua que salen y hay una competencia de ver quién llega primero. Nosotros empezamos a buscar la forma, cómo se hacía. Íbamos y mirábamos aquel velero, ¿verdad? A ver cómo se estaba hecho. Todo era idea, porque no había, ¿cómo se llama?, un arquitecto para hacer un plano, ¿no? Mira, esto me gusta, porque tiene buena forma, tiene la salida, tiene la entrada, ¿ves? La chalana de antes no es como ahora, era a hack y machete. Era un hachuelo, un machete y un martillo. Y con eso nosotros llegábamos. Le ponemos una vela, no había tela para hacer eso. ¿Usted sabe de qué se hacía? De los sacos de azúcar. Sabemos bien que los taínos eran grandes agricultores, se alimentaban, usaban la yuca y otro tipo de cultivos intensivos, el maíz, etc. Sin embargo, otra parte fundamental de su dieta era el pescado. Y para estos efectos, los taínos tenían unas canoas enormes, que en las crónicas se nos menciona que podían tener hasta 100 indios, canoas que cabían hasta 100 indios, que no solamente eran utilizadas para pescar, sino para transportarse de isla en isla. Cuando habían unos areitos importantes en República Dominicana, salían 50 canoas de Puerto Rico para allá, al party. Cuando yo era joven, nosotros íbamos al Boyán, que es un área donde hay unos palos de llamados cayures, que inclusive la fruta se come. Pues la parte de abajo es polla. Es una raíz que nosotros sacamos, ¿no?, gorda, la dejábamos a secar y eso era bien livenitito. Entonces cuando se secaba, nosotros empezamos con un cuchillito a sacarle vuelta a la boya
Y así, con eso lo cogían. Primero, que la etimología de esta palabra es taína, cayul. Segundo, el conocimiento de que las raíces de esos árboles se pueden utilizar porque son bien livianas para algo que tenga que ver con agua. Yo me sospecho que es posible, así hablando a priori, porque es la primera vez que nos enfrentamos a eso, que pudiera ser un típico ejemplo de una supervivencia cultural indígena en el Puerto Rico de hoy. Cuando yo tenía como 8 o 9 años por ahí, era que nosotros entonces íbamos a echar los botecitos de boya en el callito, en los llanos, y así nos fuimos puliendo más. Y lo mismo que yo hice cuando empecé a hacer esos botecitos de boya, mis hijos actualmente ahora los están haciendo, pero de pompo, que está viendo a los otros, generación como ellos, haciendo lo mismo, que saben un poquito más que ellos, haciéndolos también. Nosotros aprendimos prácticamente a la vieja escuela, aquí nosotros dando los cantazos, nadando. Tenemos a estos muchachos que son verdaderos artesanos. Para poder crear esto, tienes que tener unos conocimientos de construcción que no muchos tenemos. Y llevarlo a cabo, y además de llevarlo a cabo, luego tener, ¿verdad?, los pantalones de salir al agua y probarlo, ¿no? Aquí están creando su diseño y mejorándolo según van navegando, que yo creo que es fabuloso y es la mejor manera de tú aprender a navegar. Para mí esta es la raíz del deporte, ¿no? Está en la familia, en la sangre. Para mí el mar ha sido, bueno, toda mi vida. Construir velero y lancha para pesca lo llevo en el corazón, en mi juventud. Todavía si puedo seguir haciendo más, pues sigo haciendo mientras Dios me dé vida. Eso se inyecta en uno rápido y solo, eso llega a ser. Navega y se pierde en el mar.
que navega y se pierde en el mar. Flotando en la bahía, va dejando la estela, va si está la vela y secó el botalón. El beso que nos une, eterno al mar se antoja, y allá por Berbería, el sol se pone ya. Va cayendo la noche y salen las estrellas.